Saludos amigos de mi amado Perú y de la aldea global salsera. Iniciamos vuestro programa cultural musical que marca la diferencia, porque Salsa con Causa no nació para competir a nivel de disc jockey sobre quién pone más música o sobre el tema o el LP más rebuscado, exótico o poco conocido. No nació tampoco Salsa con Causa para complacer a la tribuna caprichosa, quejosa y maniática con orejas disque salseras. Salsa con Causa no es kiosco sucursal de música salsita de ningún país, ni disquera, ni sonerito en especial, porque eso nos quitaría el membrete de melómanos y salseros y pasaríamos a ser silvestres y ordinarios maniáticos. Salsa con Causa no ha sido creado para complacer a otros ni para mendigar el aplauso de nadie, eso nos haría perder identidad, y si perdemos eso, identidad, no somos nada. Nosotros tenemos nuestra identidad y sonamos de acuerdo a nuestra posición racional y estética, y a nuestro leal saber y entender y percibir música, sin interesarnos en ser populares o no. Nosotros servimos al arte y a la belleza musical. Nosotros queremos levantar el nivel de la música que nos apasiona. Basta ya de seguir a falsos mitos e íconos de fumaderos, lupanares y barrios prohibidos. Salsa con Causa ha sido creado para respetar, complacer y congratular al cultivado salsero que escucha y piensa. Salsa con Causa fue diseñado para el salsero con calificado oído musical, porque tener orejas no te hace salsero de calidad. La masa con orejas pero sin oído musical tiene sus programas salseritos, y son muchos. Pues que sigan felices con sus mitos, caprichos, prejuicios y creencias disque musicales. En Salsa con Causa el tema de fondo es el fino oído musical, no la oreja. Oreja la tiene también el chanchito, el perrito y el burrito, pero el oído musical del hombre racional se logra cultivándolo y nada más que cultivándolo. En la producción, dirección y conducción, su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo, de profesión abogado, periodista de opinión y politólogo. Asimismo, soy catedrático universitario, crítico, conferencista, melómano y coleccionista. Y siempre a vuestra disposición en libertad, en clave y en salsa. Y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa, y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, escucharemos un tema peruano al 100%. Nos referimos a nuestro clásico vals Cada Domingo a las 12, autoría del célebre bate criollo peruano Augusto Armando Polo Campos, por la orquesta La Clásica de Luchín Castillo o el Dr. Luis Antonio Castillo Collante de Trujillo, al norte de Lima, en el Perú, para su LP La Sentencia, con excelentes arreglos para ritmo salsero. Buena interpretación vocal y muy agradable al oído, y que invita al baile pertinente y de rigor. Perú siempre ha sido fuente de belleza musical poética y puerto mayor de la salsa universal. Perú es potencia salsera por derecho propio y por merecimientos artísticos bien ganados y reconocidos universalmente. Escuchemos nuevamente calidad musical peruana para el mundo en el ayer y en el hoy. Oído. Cuando tengas que partir, quiero que sepas que estaré pensando en ti todos mis días. Vivirás en mi alegría y mi tristeza, reinarás en el altar del alma mía. Al partir me dejarás tus agonías, y en la casa que sin ti quedó muy triste, nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Nadie ocupará el lugar que tú tenías, porque se murió mi amor cuando te fuiste. Cada domingo a las 12 saldré a la ventana a esperarte
tarde como antes después de la misa. Y en la esquina solitaria voy a ver a mi alma, que espera tus pasos, buscando mis brazos. Y sin tu sonrisa, se irá el sol de la mañana, me llorarán las campanas, cada domingo a las 12 después de la misa. Cada domingo a las 12 después de la misa. Mi negra, todas las mañanas se hace tarde después de la misa. No importa que sea celosa, pero que me quiera tú, mi niña hermosa. Todas las mañanas se hace tarde después de la misa. Siempre, siempre estará mi amor como una estrella en mi corazón. Todas las mañanas se hace tarde después de la misa. No, 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 pero no puede ser tenerte lejos sin poderte ver. Ay Dios mío, ¿cuándo la volveré a ver? Si tú te alejas de mí y no estás a mi lado. Todas las mañanas se hace tarde después de la misa. No te vayas lejos mi amor, que hasta me voy a matar porque te quiero mi bien. A seguir queriéndote en la vida. No nos confundas, amigo oyente, en Salsa con Causa somos antiguos, fieles y consecuentes melómanos, críticos y coleccionistas, pero nunca, nunca fanáticos salseros de nadie. El fanatismo se funde en dogmas, mitos, caprichos y estafas, siempre. Fanatismo es la negación de la razón, de la verdad y de la argumentación. Fanatismo es ignorancia, necedad, terquedad y cuna de la violencia. Nosotros pensamos y razonamos y degustamos así doblemente el arte musical como herramienta para la trascendencia espiritual. Razón y oído, oído y razón. Escucharemos un tema clásico de salsa dura, escucharemos un tema de culto de la salsa brava. Nos referimos al número musical Oye mi guaguancó, interpretado por el excelente sonero Baby González o Baby González con orquesta Riviera, para el álbum Cocinando Salsa con el sello Cotic Records del año 1975. Podrán escuchar a este potente sonero de voz en pecho, Baby González o Baby González, como hace alarde de sus calidades vocales y de su plena, alta y absoluta voz, que no
tiene nasalidad alguna. Por lo tanto, es de las grandes ligas clase A. Que Ismael Miranda ni que Héctor Lavoe, oiga usted. Babi González o Baby González fue contemporáneo de ellos y cantaba mucho mejor y con voz de macho alfa, con voz de elefante padrillo, con voz de gorila macho. Mientras otros chillaban, aullaban o gemían o estornudaban jurando que eran soneros. Los músicos que participaron en este excelente LP fueron Babi González o Baby González como líder vocal y haciendo coro también. Leonardo Freire, que era el director musical y hacía el trombón o la vara. Armando Malet, Sixto Hernández y Luis Quiñones a los metales. Otilio Bello al piano. Eric Salgado en el bajo y las maracas. Nelson Santiago a los timbales y al bongó. Fernando Taque Suárez en las congas. Félix Cruz y Tito Caballero también apoyaron en el bongó. Manolo Vega, Luis Vidal, Óscar González, Chico Álvarez y Luis Oyola en los coros. Oído y nunca la oreja. ¡Hola! Oye, bien lo digo yo, cantando este guaguancó, que tiene cadencia y son, y sabroso lo traigo yo. Escuchen con atención a esta linda inspiración, traigo del corazón, y sabroso lo canto yo. Oye, Cuba, oye mi ritmo africano, yo te lo canto, porque soy tu hermano. Oye, Cuba, oye mi ritmo africano, yo te lo canto, porque soy tu hermano. Oye, bien lo digo yo, cantando este guaguancó, que tiene cadencia y son, y sabroso lo canto yo. Sabroso está. Oye mi guaguancó, como lo traigo yo. Mi guaguancó está sabroso. Oye, qué rico lo canto yo. Oye mi guaguancó, como lo traigo yo. Guaguancó que monte adentro, yo lo canto muy sabroso. Oye mi guaguancó, como lo traigo yo. Thank you.
sabes, amigo oyente, Salsa con Causa no hace propaganda o publicidad en ningún artista o grupo salsero, porque cada artista o grupo salsero tiene su agente comercial que se encarga de eso, y ser salsero no significa ser propagandista o lobista gratuito de nadie. Todo artista o conjunto salsero cobra miles de dólares o de euros por actuar. Y en Salsa con Causa no hacemos comercio de nada ni de nadie. Nosotros hacemos crítica y estudio y difusión de la salsa. Ah, y por cierto, apoyamos a nuestros compatriotas músicos salseros. Lo justo es lo justo. Escucharemos otro buen tema de Salsa Dura con el número musical La Calle Está Dura, interpretado por The Bad Street Boys para su álbum Looking for the Trouble o Buscando Problemas. Canta Frankie Nene Morales para el sello DP, Discos Perla, año 1984. Aquí encontramos un buen sonero con voz de pecho, de buen timbre y de buen registro y pronunciación. Los metales con brillo y buen color, la rítmica bien puesta, los coros bien balanceados. Oído. Oye, Nando, dime, ¿qué ha pasado? Oye, que el criminal se ha fugado. ¡Ay, Dios mío!
está dura. Recuerda, amigo oyente, la oreja no es oído musical. Así escuches millones de temas salseritos. Y ser buen bailarín no te hace salsero tampoco. Porque el osito, la foquita y el perrito también bailan salsa en los circos. El ser racional piensa lo que va a escuchar y bailar cuando quiere elevarse culturalmente. Y la música es para crecer espiritualmente y no para degradarse o pervertirse en borracheras, drogadicciones y orgías. Ahora escucharemos un tema de Latin Jazz a ritmo de descarga, con una leyenda de la música, con un bravo de bravos, con un papi del Latin Soul. Nos referimos al gran maestro Pucho Brown. Pucho y his Latin Soul brother. Pucho es un gran maestro del Latin Jazz, del Soul Jazz y del Rhythm and Blues. Su conjunto lo formó para 1959 y siempre tocando los timbales Don Henry Pucho Brown. Pucho Brown tuvo en su conjunto a quien es en el hoy por hoy uno de los mejores pianistas del mundo, Chick Corea, el mismo que también estuvo en su momento en el conjunto de otro gran maestro, Mongo Santamaría. Para 1973, lamentablemente, se disolvió su famoso grupo y se dedicó a la música latina tradicional. En la década de los 90, su música fue revalorada y apreciada, después que la mafia Fania ya no pudo seguir matoneando musicalmente. Pucho Brown fue muy reclamado en los escenarios del acid jazz británico y se relanzó el Latin Soul tal como ahora se puede verificar. Henry Brown nació el 1 de noviembre de 1938 y siempre vivió vinculado a su Harlem de toda la vida en Nueva York, Estados Unidos. Y como no podía ser de otra manera, se sintió atraído por el jazz y el rhythm and blues, y a sus escasos 12 añitos ya estaba rompiendo los cueros haciendo música latina. Descarga On Las Palmas es un clásico de clásicos, tema insoslayable, tema infaltable, tema de cajón, de rompe y raja. Por lo tanto, nunca te podrás llamar salsero bravo si no has bailado o escuchado cuando menos Descarga On Las Palmas, para el álbum Pucho and His Latin Soul Brother, Caliente con Soul. En el surco número 10 se encuentra este maravilloso e icónico tema, Descarga On Las Palmas. ¡Oído! We'll be right back.
amigo oyente, precisamos aquí a manera de petición de principio que salsa para nosotros es música cubana matriz universal y su derivado, nada más. No perdamos el tiempo con las definiciones que se pierden en los meandros oscuros, falsos y enrevesados de la música afro, de la música latina, de la música caribeña o de la música americana. ¡Olvídate! Vayamos directamente a la esencia puntual y central. Salsa es música cubana, matriz universal y sus derivados. Ahora escucharemos un tema obligatorio en el ABC de la música cubana, la verdadera y única mamá de la salsa de hoy. Nos referimos al célebre número musical Cachita, la rumba más famosa en el orbe planetario, tan interpretado en el mundo entero y en todos los tiempos y en películas, TV, radios y doquiera medios social de comunicación, conforme se puede comprobar de una simple compulsa. Esta vez interpretado por un gigante de la música sudamericana. Nos referimos al venezolano Alfredo Sadel, el tenor favorito y engreído de Venezuela. Alfredo Sadel nació en 1930 y fallece en 1989. Ya para 1947 y a sus escasos 17 años, ingresa como cantante aficionado a un programa radial en la emisora caraqueña Radiodifusora Venezuela. Y al siguiente año, firma contrato con la empresa discográfica Discos Rec y graba su segundo disco sencillo en un estudio improvisado en los altos del Teatro Municipal, donde nuevamente grabó el célebre pasodoble Diamante Negro y una interpretación instrumental del Universal Mambo número 5 de Dámaso Pérez Prado de Cuba. A pesar de los defectos técnicos de esta grabación, fue un éxito de ventas, ya que fueron vendidas 20.000 copias, lo que marcó el inicio de una ascendente trayectoria musical. Salserito de hoy, Cachita es una rumba, la más famosa del mundo. Si no te la sabes de memoria, no te puedes llamar salsero. Para empezar. ¿Y sabes por qué salserito de hoy? Porque la rumba cubana sí es género musical. La salsa no es género musical. La salsa sirve para comer, así de simple y de sencillo. Oído. Cachita, tengo una rumbita pa' que la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el rock. Óyeme cachita, tengo una rumbita pa' que la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que no. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila hasta un inglés se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Óyeme cachita, tengo una rumbita pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el rock. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya se quiere alborotar. Para rumba no hay fronteras, pues se baila hasta en el polo. Yo le he visto bailar solo hasta en esquimal. El que tenga algún pesar, que se busque su cachita y le diga, ven negrita, vamos a rumbear. Cachita está alborota, ahora baila cha, cha, cha. Ya no baila rock and roll, ahora baila cha, cha, cha. Cachita está alborota, ahora
ahora baila el cha, cha, cha. Ya no baila disco music, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita, mi linda cachita. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Cachita, mi linda cachita. Cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. Y el de los timbales ya se quiere alborota. Apreciado amigo oyente, está probado que no existe otro país, patria o nación como Cuba para la música que nos apasiona. La única que popularmente ha creado el fundante y universal son montuno, la callejera rumba, la alegre guaracha, el rítmico guaguancó, el decidor yambú, el diablillo dulce y contagioso del mambo, el bailarín chachachá, el convocante mozambique, la poética columbia, el bolero como lenguaje universal del amor, etc. Y estamos hablando de géneros musicales que alimentaron y alimentan hasta hoy a lo que se llama salsa, y a partir de Nueva York de los años 70 y con el sello Fania. Salsa es un simple y silvestre rótulo comercial que sirve para empaquetar todos los géneros musicales cubanos antedichos. Ahora escucharemos el sabroso tema Rumbero Bravo con nuestro sonero inca Raúl Popeye Villarán, para el álbum Las Estrellas de la Máquina, para el LP Recontra Caliente del año 1987, y al piano el genial Alfredito Linares, de Perú, por cierto. Las Estrellas de la Máquina fue una célebre orquesta de salsa peruana formada en los años 80 por los mejores artistas que se presentaban en los famosos templos salseros denominados La Máquina del Sabor, y que eran varios, que este modesto servidor visitaba asiduamente con mi gentita de las academias preuniversitarias, donde era también profesor este modesto servidor, y teníamos a nuestros mozos bajo, entre comillas, aceite sagrado, y siempre nos conseguían mesas bien ubicadas en dichos locales, que eran llenos totales. Fue la época de la salsa de oro peruana en los 80. Raúl Popeye Villarán sigue triunfando en los Estados Unidos en el hoy por hoy, y siempre como sonero. Un fuerte abrazo desde esta tribuna salsera y los mejores augurios en su prolífica carrera musical. Igualmente un saludo para el gran maestro Alfredito Linares, que sigue dictando cátedra musical en Colombia. Oído. Hace tiempo que quiero expresar un sentimiento de gran amistad a todo aquel buen rumbero y a todo aquel buen sombrero que sí sabe guaracha. Hoy yo quiero cantarle a mi gente, pero con una condición. Soy sonero, estoy en rumba, pa' que sepan, tengo la llave. Soy sonero, y estoy en la rumba, para que sepan, soy quien tengo la llave. (Risa)
fiel amigo oyente, tu programa Salsa con Causa es bien peruano y por eso nuestra cortina musical recuerda y preserva la obra de nuestro genial pianista inca Alfredito Linares con su creación original Tiahuanaco, que es el nombre de una de las culturas milenarias más sólidas y universales del Perú profundo, prima hermana de la prototípica cultura inca. Ahora escucharemos el tema Sonando la Tuba por Pepito Arbelo, quien fuera cantante, guitarrista, compositor y director musical. Su nombre completo fue José Arbelo Rodríguez. Nació el 5 de septiembre de 1917 en Utuado, Puerto Rico. Falleció el 30 de abril del año 2001 en Bayamón, también en la Isla del Canto. A pesar de su trayectoria musical brillante y prolongada, Pepito Arbelo nunca recibió el reconocimiento popular que justamente merecía cuando regresó a su patria tras haber sido miembro de importantísimas orquestas legendarias en la difícil plaza musical neoyorquina. Encontróse con la indiferencia de los productores de televisión y la industria del disco en Borinquen. Pepito Arbelo fue un talentoso músico de humilde origen y formación autodidacta. Se crió en Lares, pueblo de donde era originaria su familia. Inició el aprendizaje de la guitarra a la temprana edad de 7 años. Luego se aficionó al canto. A sus escasos 15 añitos, para 1932, viajó a Nueva York en pos de mejor bienestar económico. Se estableció en el sector populoso del barrio latino este de Harlem y en breve tiempo dio vida al célebre trío Marcano, y con esta formación participó en varias grabaciones con la compañía Decca. Para 1936 pasó a la famosa orquesta del gran compositor cubano Eliseo Grenet, pero alternadamente grababa con las diversas agrupaciones del gran compositor Pedro Flores. El gran Rafael Hernández en 1939 lo contrata por su virtuosismo en la primera guitarra. También hizo tándem musical con el gran Pedro Ortiz Dávila, Davilita. Luego fue reemplazado por Bobby Capó en la primera voz, Rafael El Chino Rodríguez, segunda voz, y Mirta Silva como solista, corista y maraquera, creando así la segunda etapa del Cuarteto Victoria. Hizo temporadas musicales en Puerto Rico y ya entrado 1940, visitó varias ciudades de Colombia. De vuelta a Nueva York, trabajó con la famosa banda del cubano Desi Arnaz. Paralelamente, integraba el conjunto del colombiano Álvaro Dalmar, quien tenía un programa diario a través de la cadena ABC Radio. Para 1946 se incorporó a la mundialmente famosa orquesta del catalán Javier Cugat, iniciando así la que sería la más larga y fructífera etapa de su carrera. Y fue a partir de entonces que también comenzó a destacarse como cantante. En los siguientes 12 años tuvo oportunidad de aparecer en una docena de producciones cinematográficas hollywoodenses. Viajó por gran parte del mundo y compartió escenarios con las grandes celebridades del mundo del espectáculo. A todos ellos los acompañó con su guitarra durante sus actuaciones en el Empire Room del majestuoso hotel neoyorquino Waldorf Astoria, del cual Cugat era la atracción habitual. Es necesario precisar que Pepito Arbelo llegó a ser subdirector de la gran orquesta de Cugat, en momentos que ésta contaba con instrumentistas del calibre de los también boricuas Jorge López en el metal, Alberto Calderón en la batería, así como el pianista, arreglista y compositor cubano René Tusset. En 1958 regresó Pepito Arbelo definitivamente a su natal Puerto Rico. Oído. Dicen que la tuba no tiene que mucho ritmo pa' bailar, pero yo que la conozco y sé lo que la tuba da. Si la baila
rompe las rodillas, te da ganas de bailar. Oye, negra, oye, mi tuba, ¿cómo suena? A bailar. Sonando la tuba, sonando la tuba, sonando la tuba. Ay, rin, quin, 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 quin. Sonando la tuba, sonando la tuba. Que mamaita de mi vida, mira a ella como vos. Que no, 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 sonando la tuba. Que no, 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 sonando la tuba. Ay, oye, ese pianito, sonando la tuba. Ay, mira, qué sabroso. No tiene color político, el arte es bueno o malo como la música es buena o mala, nada más. Jaime del Castillo no es marxista, ni castrista, ni comunista, nunca lo fui, nunca lo seré, pero es cobarde y execrable ningunear, abusar y obliterar musicalmente a Cuba, quien no se pudo defender nunca oficialmente desde el bloqueo norteamericano, siendo Cuba la generosa y amorosa madre y la perfecta maestra para la música que nos apasiona. De esa satrapía musical y cultural, Jaime del Castillo nunca será culpable, ni cómplice, ni compinche, ni menos. Su programa, Salsa con Causa. Y a pesar que no me gusta la timba cubana, oíro. Ahora es el turno del changüí y directo a la vena. El changüí es el papá del papá. Cuba con su oriental Guantánamo, por donde ingresa la sangre francesa en su versión haitiana con la charanga y el changüí para el mundo. Si no sabes esa parte clave de la historia de la música cubana, no te puede llamar salsero en modo alguno. El changüí es el padre del son montuno y el abuelo del son, que alimentó y alimenta a la salsa. Y el changüí es un género musical hermoso y azúcar para los oídos. Esta vez escucharemos el tema Changüí Campanero, por Elito Revé, con Isaac Delgado, para su producción La Aplanadora de Cuba, del año 2014. El changüí aparece corpóreo para 1886, siempre de sangre haitiana francesa, y un 14 de agosto de 1945 los hermanos Chito y Arturo Latamble fundaron el changüí de Guantánamo, Cuba, y ese changüí original y campesino, el gran maestro Elio Revé padre, lo moderniza y lo lleva a La Habana y luego lo difunde a escala internacional. Perú siempre estará agradecido al gran maestro Elio Revé, padre, por venir al Perú. Estuvo aquí y grabó en Lima, todo un maestro que dejó escuela de alto nivel, pero que después lo embarraron todo con las estrellitas Fanias que tenían sus radios y disqueras amarradas y que inundaron, como lo hicieron en todos los países donde tuvieron entrada, haciendo creer que ellos son la salsa. Tremenda estafa. El changüí es el papá del papá y quien no conozca bien del changüí no puede decirse salsero con propiedad y legitimidad. Lo justo es lo justo. Oído. Campanero. Campanero.
las campanas dan las 12, las campanas dan las 2, las campanas dan las 4, las campanas dan las 6. Las campanas son tambores xilofónicos. Las campanas son tambores xilofónicos. Dicen los rumberos viejos, tan bella y ala, que a mí no me tocan campanas. Dicen los rumberos viejos, a mí no me tocan campanas. ¡Campanero! A mí no me tocan campanas. Cuando está cantando el gallo tempranito en la mañana, a mí no me tocan, como dicen los rumberos, a cuando dale campana. A mí no me tocan, los rumberos me conocen porque traigo la manana. A mí no me tocan, el chévere aquí otra vez cantando. La revés. A mí no me toca. Oh, qué revés, qué bueno lo suena a usted. Vaya, vaya, qué chévere. A comer charandón. ¡Qué lindo! Oye, Isaac, qué bueno está esto. ¡Qué tendencia! ¡Pero qué tendencia! ¡Ah! Donde suena el charandón, la gente se me acelera. Porque ha llegado el changüí, Guajira, Guantanamera, se conoce en todo el mundo y ahora me ha tocado a mí para que tú lo bailes como es Ave María Morena. A mí no me toca. Y a mí tampoco. Y a mí no me toca. Y a mí no me toca. A mí no me toca. Sueno. Mi campana sí suena. Oye, lo mismo suena en la noche, lo mismo suena de día que en bobería. Mi campana sí suena. Ponte pa' mí, ponte pa' esto, escucha la melodía. Mi campana sí suena. Porque yo tengo mi achopini, oye, tana, tana, yeah, yeah. Suena el charangón de revés. Sí suena. Se alborotan todas las nenas. Sí suena. Ya tú sabes. A mí no me toca campana. A mí no me toca campana. Estaba el campesino sembrando su maíz. Ya ha llegado el campanero. Le cantó su changüí, como sale de la tierra, siempre dice la verdad. Ya lo escucha todo el mundo, lo que está sonando aquí. Llegó la orquesta al revés, guarachando con Isaac. Campanero, campanero.
campanero, campanero. A mí no me toca.